Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy, después de mucho, hago un video, básicamente no mucho, muchísimo, creo que son como 2 años por ahí, pero este video vale la pena. Este video tiene toda la razón de ser. Este es un video que queremos pasar, que lo hemos pasado al final de la charla que tuve en el evento Creaticom hace poquito, y es el reflejo de una historia, de querer es poder. Los que siguen nuestra página saben que nosotros, como hace un año atrás, fuimos a un colegio de Encarnación, Colegio Técnico, Técnico Nacional, CRE, se le dice, y el profesor de esa grafía, como se le había descompuesto la máquina, la reveladora, le mostraban otros videos de YouTube. Y él se comunicó con nosotros, me pidió que le haga un curso porque querían hacer algo muy ambicioso. Yo totalmente sorprendido, me emocioné como un pelotudo y me fui para allá y le enseñé todo lo que pude, le regalé una 8-1. Y el resultado de este video, el resultado de lo que hicieron estos chicos es maravilloso, realmente inspirador. Y hago este preámbulo para hablarte a vos que estás viendo, que estás pensando, hago o no hago, no puedo hacer porque no tengo todas las máquinas, seguro que si empiezas así voy a fracasar. Queremos inspirarte, queremos mostrarte que si quiere, se puede. Y la historia de estos chicos habla de por sí sola. Y también para hacer públicamente mi felicitación al profesor, que fue que tuvo la idea, que me escribió así como se diría caradoramente, y lograron algo fantástico. Y estoy seguro que le cambió la vida a sus alumnos y a mucha gente más. Y espero que este video le inspire y que necesitamos más profesores como él. Y si existen, que se comuniquen con nosotros. Vamos a tratar de ayudarles también en lo que sea, porque estas cosas a mí me encantan. Y más todavía cuando es ese compromiso, ¿verdad? Dejando afuera lo que es el tema empresarial, que obviamente nuestro negocio se basa en la venta. Lo que conocen nuestra página son nuestros seguidores, saben que nosotros damos contenido de valor, porque lo que queremos es inspirar a la gente, mostrarles que no necesita todo para empezar. Puedes empezar muy poco con lo que hay, o puedes empezar con nada, con menos cero. Entonces esta historia muestra eso. Si a vos te está faltando un motivo y tienes mucha gente que te dice no vayas a hacer, quédate, que quieren que te quedes en tu zona de confort, pero vos tenés una idea y estás convencido de que va a ser, que esa idea va a pegar, este video te va a cambiar la vida. Sin más preámbulos, por favor vean el video, es muy emotivo, es cortito, habla por sí solo. Y les pido, esta vez les pido por favor que dejen en sus comentarios qué piensan, si les gusta, si ustedes creen que alguien está pasando por un momento difícil o un momento de indecisión, pasen este video para que le motive, para que vea que se puede. Y como solo decir, hay que dar las cosas sin violita. A mí personalmente la satisfacción de ver que ellos hayan logrado lo que hicieron realmente es hermoso, maravilloso, y mucho más de lo que yo pensaba. Me llena de orgullo como paraguayo y como creador de este concepto que es Solpro, ¿verdad? Así que no quiero empezar a emocionarme y decirle públicamente al profesor, necesitamos más gente como vos, papá, y a los alumnos de él, que por favor aprecien y valoren muchísimo lo que hizo, porque de los 3 años que tenemos el negocio, es el primer profesor que me escribía a mí a pedirme algo. Si hay más profesores así, escríbanme, algo vamos a hacer, de alguna forma le vamos a ayudar. Así que sin más preámbulos, acá el video. Les gusta, por favor compartan y comenten, porque queremos saber su opinión. Este video lo hicieron de nuestro canal de YouTube, de cómo crear tus propios insumos. O sea, para no spoiler nada, hasta ahí nomás te puedo decir, hey Cucho, vean y por favor comenten, y estoy muy emocionado y ojalá les guste tanto como a mí. La Encarnación, nosotros somos del colegio CRE. Nosotros creo que era un año de pandemia que estaba mostrando estos videos de, entonces nosotros, yo le decía a los alumnos que miren sus videos para poder aprender cuando era presencial, es decir, cuando usted hacía en vivo, y siempre me pareció muy interesante las cosas que mostraba ahora. Y bueno, y tratamos ahora de hacer, porque queremos hacer un proyecto donde una muralla entera queremos poner azulejo, ¿verdad? Con fotografías de todos los alumnos, pero este nuestro primer intento nos salió muy mal. Soy profesor de diseño gráfico y tenemos una sesión de serigrafía en el colegio, ¿verdad? Y no sé si algún día usted podría venir a una charla o así, el costo, algo por el estilo, ¿verdad? Primero se va a encargar de sacar la fotografía, y segundo, que hacen serigrafía, se va a encargar de hacer esto. Me dice más o menos cuánto saldría, entonces yo coordino con los alumnos, vemos cómo podemos hacer para que pueda venir, y si no, si es que podemos, ¿verdad?, alcanzar el costo, ¿verdad?, con mil gustos, yo le aviso y nos organizamos y viene, ¿verdad?, porque nosotros siempre, como le dije, siempre vimos su video. Y bueno, me gusta mucho su propuesta, señor, y como es un colegio nacional y son chicos jóvenes, les quiero ayudar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a dar el curso. Vamos a tratar de asignar, por lo menos, para que se pueda aprender algo, no sé, 3 horas por ahí. 3-4 horas debería durar para que abarque algo, ¿verdad? Un mínimo 2 horas. No le voy a cobrar nada, o sea, vamos a hacer como si fuese
una campaña de la empresa para ayudarle a ustedes. Yo creo que tengo una 8 en 1 acá que tenemos una exhibición, entonces vamos a llevar y vamos a donarle, vamos a ser como parte del proyecto, ¿verdad? De la chora, me hace emocionar demasiado, realmente increíble, ¿no? Y cuente con nosotros, tenemos un salón grande donde yo puedo traer la mayor cantidad de alumnos, inclusive si usted quiere, ¿verdad? Si hacen 2 horas, podemos partir 2 horas, 2 clases de 2 horas y ahí entran más alumnos todavía, porque el ciclo es grande, es Centro Regional Patricio Escobar, realmente increíble porque los alumnos a puro pulmón hacen todo, ¿verdad? Y las máquinas que conseguimos hace muchísimo, los padres habían donado y justo nuestra reveladora se había quemado y hasta ahora estamos con un padre tratando de ayudar para arreglarnos, porque hasta el foco ya es complicado conseguir de la reveladora, ¿verdad? No es nada, profe. Yo sí que le agradezco a usted la oportunidad y realmente ojalá hubiesen más profesores así como usted involucrados, ¿verdad? Porque hoy en día justamente lo que menos hay es profesores comprometidos, así que a mí también me emociona poder dar mi granito de arena, ¿verdad? Y bueno, yo de mi parte te confirmo, no hay ningún inconveniente. Ugh!